Bien, muchísimas gracias, Renier. Efectivamente, aquí estamos desde el hogar hoy, aquí previo ya a la definición de este preolímpico de béisbol, porque solamente queda una fecha. Y bueno, no necesita presentación quien está en la pantalla. Héctor Villar, directamente desde la Florida, ha estado viviendo muy de cerca todo lo que ha acontecido en este preolímpico. Quiero que me hables un poco sobre las vivencias de lo que vivió, lo que estuvo pasando con este equipo cubano, porque a veces es bueno que la gente tenga un contexto muy cercano y tú has tenido ese privilegio. Así que bienvenido a nuestro espacio. Bueno, creo ante todo, bien, un abrazo bien fuerte. Este torneo deja un sabor agridulce y, por supuesto, un mal sabor ante todo porque no se pudo ni siquiera clasificar para la Super Ronda, ni tampoco tener aspiraciones para Puebla. Eso, por supuesto, echa el traste con que Cuba pueda llegar a Tokio. Así termina, como pasó y todos lo vieron, ante Colombia, pues bateando muchísimo ante los colombianos. Termina así este camino a Tokio. Es la primera vez que Cuba no va a estar en unos Juegos Olímpicos desde que comenzó en 1992 hasta que terminó en el 2008. Y aquí había mucha expectación por ver a los cubanos. E incluso el mismísimo presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball todo el tiempo me preguntaba por el equipo Cuba. ¿Qué creía yo del conjunto cubano? Y le decía que el conjunto cubano, Cuba, el principal rival es Cuba. Cuando Cuba pueda vencer ese letargo a la ofensiva que tiene, esa posibilidad de darla a la hora buena, mira, estuvimos viendo a un conjunto totalmente diferente. Estuvo mejor, por supuesto, y tú coincidirás conmigo, cuando Lima y también cuando el último Premier 12. También había mucha presión por parte de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball porque desde el 2019 no hay ningún evento. Y estoy convencido que Cuba hubiese sido un gran animador de esta super ronda, de Puebla, de no clasificarse como primero. Pero el mundo del béisbol hoy también sufre porque los cubanos no están. Esta sede fue una sede complicada, difícil. Tuvieron que jugar bajo una presión realmente extra. Las cámaras de televisión no son capaces de tomar todo lo que pudimos vivir aquí en cuanto a presión se refiere por parte de los peloteros. Entonces es bien difícil realmente jugar así, de esta manera, pero creo que el conjunto cubano cambió un tanto la cara, hizo como un cierto guiño hacia la posibilidad de mejorar de cara a un futuro inmediato. Por supuesto, pues mal resultado. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero dentro de lo malo hay cierto sabor agridulce. ¿Y crees que ahora con el nuevo panorama, tú que has estado cerca de las autoridades de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, cómo ves el panorama en un futuro para el béisbol? Porque ahora desaparece después de Tokio. Pero, ¿qué se habla? ¿Qué se comenta al respecto? Bueno, ante todo, la Confederación Mundial de Béisbol y Softball está muy concentrada en Tokio 2020, que se va a realizar en el verano de este 2021. Se va a jugar, por supuesto, que en Japón se va a jugar primero el softball, después se va a jugar el béisbol. Se quiere incluso, voy a adelantar unos aspectos tecnológicos que nunca se han visto en la historia del béisbol y el softball. Se va a usar el mismo terreno, el box va a subir un tanto con una tecnología que quieren usar los japoneses y va a bajar después, es decir, cuando sea el softball abajo y cuando sea el béisbol sube el box. Se van a ver varias tecnologías, como que la cerca va a ir hacia adelante y se va a usar prácticamente el mismo terreno. Están muy concentrados en tratar de sacar estos Juegos Olímpicos, que por supuesto también sabe a poco, porque solamente 6 clasificados de tantos países que juegan béisbol. Este mismo West Palm Beach, donde estamos ahora mismo, o el puerto de Santa Lucía, Port St. Lucie, que lo conocemos en el estadio. Bueno, ha sido unas sedes espectaculares, pero sin embargo creo que van a palidecer como se van a ver las sedes de Tokio. Y aquí en estas dos sedes hemos visto
grandes conjuntos. Ahora mismo, Evian, podemos decir que Estados Unidos sí es el gran candidato para ganar. Podemos decir que República Dominicana, podemos decir que Venezuela, el mismísimo Canadá. ¿Cuántos conjuntos de calidad hay en esta área que se pueden y se van a quedar fuera? Es por supuesto, pero bueno, es lo que hay. Hay 6 clasificados y como bien dice, va a quedar fuera el béisbol en París, pero regresa en Los Ángeles. Y entonces, en tener un gran evento deportivo, está enfocado a la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. Y no solamente habrá, esta es otra exclusiva que te estoy dando en Muchas esta gracias. Entrevista, que no lo he hecho ni con la jugada perfecta. Somos un equipo, somos un equipo. Y juntos hacemos un swing completo. No lo dejamos cantar. Ahí. Bueno, no solamente va a ser el softball y el béisbol. Van a haber demostraciones de un deporte que nació en La Habana y que tiene mucho que ver con nosotros, del béisbol 5. Desde el primer día del softball hasta el último día del béisbol se va a jugar prácticamente el 4 esquina cubano, pero con uno más, el béisbol 5. Y eso es bien interesante de cara a estos Juegos Olímpicos, y el béisbol 5 también va a ser olímpico, pero de la juventud. Buenas noticias, te lo agradezco mucho, ya no nos queda tiempo, te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta invitación y por supuesto éxitos por allá. Un deber, amigo mío. Ya que usted está a pantalla completa, entreguemos la señal a las mejores jugadas, le doy la posibilidad que por primera vez aquí en este espacio presente las mejores jugadas de lo vivido hasta ahora en el preolímpico. O mejor, no, las mejores jugadas no, los batazos, perdón. Ah, los batazos. Ah, que aquí le tenemos que hacer un... Eso. Qué bueno verte sonriente, amigo mío. Un abrazo en la distancia. Y a continuación hacemos una verdadera jugada perfecta. Le hacemos un swing completo y disfrutamos de los mejores batazos de este preolímpico de las Américas desde West Palm Beach, Héctor Villa.